Juan, entre sollozos, prosiguió su relato tratando de ocultarme los atroces insultos y los golpes brutales que había soportado mi hijo cuando le condenaron a muerte. Vi pasar a mi hijo cargado con una pesada cruz de madera, avanzando entre los insultos y las burlas de la multitud, y fustigado por el látigo de sus verdugos. Es posible que seas tú, Jesús. Pero era él. Él, que caminaba sin una queja hacia el suplicio para dar su vida por nosotros.